Hola. Justo, justo, justo me encontraste bailando y divirtiéndome. Estoy muy feliz porque se me ocurrió una gran idea. ¿Qué te parece si juntos hacemos nuevas maracas con materiales reutilizados como siempre hacemos nuestros instrumentos musicales en música? ¿Querés? Buenísimo. Esta maraca que tengo hoy está hecha con materiales reutilizados que todos tenemos en nuestras casas. En casa tenemos muchas cosas que a veces queremos tirar a la basura. Pero es importante poder pensar antes de tirarlas si pueden servirnos para crear algo nuevo. Eso es reutilizar materiales. En música hicimos muchos instrumentos con materiales reutilizados. Así nos divertimos y además ayudamos a nuestro planeta, porque con esos materiales que estamos reutilizando hacemos menos basura. ¿No es una idea genial? Sí. Además, nos sirven para divertirnos y jugar juntos en nuestras clases de música, como las maracas que hicimos con tapitas, la guitarra. Y hoy, el material que vamos a reutilizar es... ¿Qué es esto? Un rollo de papel higiénico. Este rollo de papel higiénico se va a transformar en una maraca así de fácil. Pero vamos a necesitar además algunas semillas secas, como estas. Puede ser cualquier semilla, porque solamente nos va a servir para hacer sonidos adentro de nuestra maraca. La que tengas en casa. Con pocos materiales y con la ayuda de nuestra familia, vamos a poder crear maracas geniales y después bailar y divertirnos con ellas. Yo voy a hacer dos maracas. Vos podés hacer todas las maracas que quieras. Solo vas a necesitar rollos de papel higiénico, semillas, y como siempre, usamos en música pinturas, papeles, lo que vos quieras para que esta maraca sea genial y como a vos te guste. Con la ayuda de nuestra familia, vamos a poder crear maracas hermosas. ¿Estás listo? Con un poco de ayuda del sol, vamos a hacer juntos las maracas. Mi mesa está muy bien iluminada, así que vas a poder ver todos los materiales que tengo. Acá está la maraca terminada, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar para hacer? Como te dije recién, un rollo de papel higiénico, semillas secas. Yo voy a usar semillas de pororó. Y vamos a necesitar una abrochadora. Si no tenemos abrochadora en casa, podemos usar cinta. Tijera para poder cortar papeles o como quieras hacer vos. Si quieres pintar tu maraca, me encanta. Si quieres pegarle papelitos, también. Eso lo elegís vos como siempre, ¿sí? Yo voy a pegar el papel en mi maraca. Encontré un papel con muchos colores que me encantó para poder usarlo. No hace falta que le ponga muchos papelitos. Con un papel mi maraca queda genial. Como te dije recién, vos podés pintar, podés ponerle brillo,
podés ponerle muchos papelitos de colores, como quieras. Con la tijera y con mucho cuidado voy a cortar el papel para poder pegarlo muy bien en el rollo de papel. Y ahora quedó de muchos colores. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a aplastar de un lado y con ayuda de la brochadora voy a ponerle dos broches para poder cerrar. Como te dije recién, si no hay abrochadora en casa, podemos usar la cinta. Y con la cinta, cortando un pedacito de cinta, así, envolvemos un lado, envolvemos el lado que aplastamos y queda bien cerradito también. El lado que está abierto lo voy a llenar con 20 semillas. ¿Me ayudas a contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora que ya pusimos las semillas, ya se escucha el sonido. Vamos a tener que cerrar también de este lado para que las semillas no se escapen. Vamos a aplastar como hicimos antes y vamos a cerrar de nuevo. O con la brochadora. Cuidado con la brochadora. O con un pedacito de cinta. Otra vez, ponemos a lo largo del lado que cerramos y está lista nuestra maraca genial. Así de fácil. No necesitas muchos materiales y tampoco necesitas mucho tiempo. Con ayuda de nuestra familia podemos tener maracas y hacer música todos juntos. ¿Cómo suenan las maracas? ¡Genial! Ahora nos despedimos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!